Bien, de esto no me queda, señora. Voy a recibir mañana. ¿Necesita algo más? No, don Antonio. ¿Me hace la cuenta, por favor? Sí, cómo no, señora. ¿Don Antonio? Sí. ¿Tengo que esperar mucho más? Hace 20 minutos que estoy acá. Ya lo sé, señora, pero yo tengo dos manos solamente. ¿Y dónde están sus empleados? Eso lo quisiera saber yo también. ¿Dónde están esos atorrantes? Espéreme un minuto, señora. Sí, enseguida le cobro. Antonio, vaya. Ay, pero qué barbaridad. Tres cucharaditas de esto. Uno, dos. Correcto. ¿Y ahora? Agregale un chorrito de esto. ¿Un chorrito? Sí. Okay. Un poquito más. ¿No es peligroso? Voy a ponerle un poquito más, dale. Bajo tu responsabilidad, ¿eh? Ah, me vas a enseñar a mí cómo se hace esta receta ahora. Bueno. Listo. Ahora te toca a vos. Está bien, ahora está bien. Dentro de media hora nos vamos a morfar unos fideos con pesto que no va a quedar nadie acá. ¡Inútiles! Me parece que nos llaman. A ver. ¡Inservibles! Sí, es a nosotros. ¡Esto es demasiado! No creas, son medio kilo, lo que pasa es que al hervir se hinchan. ¡Cállese la boca! Parece que la bronca es con vos. ¡Usted también se calla la boca! No, con los dos. Pero esto es cosa de loco. Tengo la farmacia llena de gente y ustedes, en lugar de trabajar, se pasan media hora aquí hirviendo fideos. No, media hora es mucho. Ahora, si no le gustan al dente, con 20 minutos ya es suficiente. ¡No! No le gustan al dente. No me den más explicaciones. No le des explicaciones. ¿Cómo le gustan los ravioles? Ah, bueno, si es ravioles con... Bueno, basta. ¡Basta! 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 Váyanse enseguida al mostrador a atender. Sí. Y de esto ya hablaremos enseguida. Vaya. Tal vez Capelletti. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué fideo! 26. Sí, yo aquí lo tengo. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué desea? Mire, necesito sal de fruta, ¿tiene? Sí, por supuesto. Y ruleos grandes. Grandes, muy grandes. Sí. Sí, por favor. ¿Quién tiene el 27? ¿Qué desea? Venga, que le muestro. Ah, muéstrame acá, no me haga caminar, dale. No puedo, venga, por favor. ¿Dónde lo sacan estos misteriosos, che? ¿Qué querés? Negro, tirame una caja de preservativo. ¿Qué querés, que le mande un telegrama si está nadie? Alberto, tirame una caja de preservativo. ¿De qué color querés? Mira un cachito. ¿De qué color querés? Porque tenemos en color blanco y negro, de lana para el invierno, con visera, sin visera, con tiradores. ¡Qué vergüenza! ¡Da vergüenza a los tiradores! ¡Loco, trastornado! Señora, ¿por qué no lo aprovechan? Llévese una tira, están en oferta. ¿Eh? Pero usted no sabe que mi marido murió hace 3 años. Bueno, su marido sí, pero usted no. Aprovechela, uno nunca sabe cuándo... ¡Insolente! Dale, si te he visto con el portero, te venía a hacer la grandad. 31. ¿Quién tiene el 31? Vamos, rápido, vamos. Yo, sírvase. ¿Qué desea? Vengo a colocarme una inyección. ¿Es verdad? Júreme que es verdad. ¿En serio? No será endovenosa, ¿no? Intramuscular. ¡En la colita! ¡En la colita! ¡Se me hizo una! ¡Don Antonio! ¡La colita! ¿Puedo colocarle una inyección acá a la señorita? Pero claro, si hace rato que está esperando. ¿Y yo? Ahora, eso sí. Sí. Fíjese bien. ¿Dónde la pone? ¿Usted cree que se le puede errar? Mire, la tiro para el techo, va a parar ahí. La tiro para atrás, va a parar ahí. Donde la tire, va a parar ahí. Ya vengo. Sí. Ah, una cosa. Sí. No se olvide del alcohol. Tiene razón. Mándeme 2 whisky. Vamos, es un padre para mí. ¿Sigue atendiendo? Sí. Colorado 32. ¿Ese qué dice? 32. Sí, acá yo. Muy bien. ¿Qué desea? Por favor, ¿me da todo esto? A ver. Ah, la pelota. Está bastante jorobado, ¿eh? Son para mi mujer. ¿Cuál? ¿La rubia narigona? ¿Por qué esa cara? Te salvaste, flaco. ¿Por qué te contesto? Vamos, loco. Deje de meterse en lo que no le importa. Sí, don Antonio. ¿Qué hace? Ya he terminado de limpiar. Voy a guardar la bicicleta y vuelvo. ¿Con que se le muere nomás? ¿Falta mucho? No, 2 segundos.
Esto hay que agitarlo bien. Yo de pibes tenía una práctica. Claro. ¿Dónde está el tacho? ¿Y a mí me lo preguntas? Tíralo ahí en cualquier lado. Bueno, ya está. Ay, me va a doler, señor. No, vas a ver que ni la vas a sentir. Es que a mí siempre me duele cuando entra. Bueno, porque no te relajas bien. Lo principal es el relajo, digo, el relax. ¿Eh? Bueno, sácate la ropa. ¿Cómo que me saque la ropa? ¿No es suficiente con que me levante un poquitito la pollera? No, no, no es suficiente. Sácate la ropita, vení. Sácate todo. Ay, no, 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 me da vergüenza. Bueno, entonces me saco los pantalones y estamos en pareja, ¿eh? No, no. ¿Por qué mejor no? Me saco todo yo, pero apúrese, por favor, ¿eh? Bueno. Buah. Ya está. Ahí está. Sácate todo. ¿Cómo que me saque todo? Dale, sácate todo. ¿Qué te crees que soy un gil? Dale, dame un pero beso. No, ¿qué haces? ¿Está loco? ¡Eso que te reviento! ¡Pero déjeme! ¡Vamos! ¡Grito, eh! Bueno, ¡está bien! ¡Basta! Ya. ¡Quieto! ¡Ya está! Ya. ¿Se siente mejor? Frío, como un mármol, mírame. ¡Estás con la ciencia! ¡Date vuelta! ¡No! ¡Y otra vez! ¡No! Fue un grito de júbilo o no puedo estar contento, ¿eh? Vamos, ponete, ponete ahí. Este es el camino. ¿A dónde va? Voy a colocarle una inyección a la señorita. En el cuartito está Jorge. Así que aplíquesela en el laboratorio. Con una descartable. Sí, don Antonio. Señorita, desgraciadamente vamos a tener que desandar el camino. Usted primero, por favor. Gracias. Le pido mil disculpas. Estos son amables únicamente con las jóvenes. Las viejas que se mueran. ¡Insolente, guarango! Listo. Quítese la ropa. ¿Toda? Toda, sí. ¿Para qué? No se la voy a poner encima de la ropa. Se le puede infectar. Mi tía se dio una inyección ayer en esta farmacia y no la hicieron desvestir. Perdón, ¿qué edad tiene su tía? 53. Perdón. A esa edad se está inmunizada. Si quiere, la ayudo, ¿eh? No, no, no. Gracias, me sé desvestir sola. No, perdóneme, no lo tome a mal, pero no vea en mí a un hombre. Soy un profesional. Le diré más, vea en mí a un ser amorfo. Y no me malinterprete, no es que yo me la... ¿Me entiendes, no? Por favor. Sí, ya está. Yo, sí. ¿Qué hace? Norma de la casa, es para que no se atemorice, no, ah. Digo, no se atemorice, no. Tranquila, no se ponga nerviosa usted. Cálmese. ¿Qué espera? Que abra el poro, se tiene que abrir, sobre todo donde entra la aguja, ¿no? Que si no... Se está yendo del lugar. Tengo que cubrir todo el área, porque si no puede venir un vacilo y ¡pum! ¡Ah! ¡Oye, patrón! ¿Quién me habla? ¿Dónde está? Yo, acá. ¿Qué? La última cortina está baja. ¿Y qué esperás? Andá y levantala. Bueno. Un momento, ¿dónde vas? Me voy a pesar. No, no, la balanza para pesar camión está en el puente de la Noria. ¿Qué me quiere decir? ¿No entendés sutileza? Que sos gordo, que estás muy gordo. ¿A mí me lo dice? Sí, a ustedes. ¿Qué ustedes? Yo estoy solo. No, no estás solo, sos como cinco, sos una familia, mira cómo estás. ¿Qué es esto? Mira cómo estás. Yo era como vos antes, mira cómo estoy ahora. Hacé lo mismo, tírate de la pileta, hacé natación. Aunque maté dos o tres abajo, no te importa.
Corre 200, 300 kilómetros por día para que bajes esto, que te está comiendo, que te está volviendo loco, lechón. Mire, no se lo permito. Ay, no se lo permito. En vez de estar nervioso conmigo, ¿por qué no te haces un enema de sacarina a ver si bajas unos kilos? Ahora mismo voy a la comisaría y me voy a quejar. Anda, quejate un frigorífico, lechón. Tómatela. Mira, casi matas una mina. ¡Cerdo! ¡Cuidado los camiones que salieron, lechón! Puedo soportar a la gente gorda. Es increíble. Uy. Por favor, ¿me puede atender? Sí, perdón, sí. Estaba viendo estos folletos que manda el laboratorio. Usted sabe que cada día vienen más audaces. Es increíble. ¿En qué la puedo atender? Pase, le voy a poner la inyección. No, 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 no necesito la inyección. Vea que se viene lo frío, le conviene estar prevenido. No, no, no. Yo necesito otra cosa. ¿Qué quiere? Necesito estas pastillas anticonceptivas. ¿Pastillas anticonceptivas? Bien, déjeme ver. No, desgraciadamente no nos quedan ya de estas. ¿Cómo que no les quedan? ¿Y ahora qué hago? Y no sé, aguántese hasta mañana, pero la verdad es que no tenemos, a menos que utilice el sistema de la aspirina. ¿Una aspirina? Sí. ¿Y es un buen anticonceptivo? Infalible, no falla jamás. ¿Y cómo se toma? ¿Cómo va a tomar una aspirina? Le voy a explicar. Usted agarra la aspirina, la aprieta con las rodillas, con las dos rodillitas, bien apretadita, ¿no? Mientras no se le caiga, usted no corre ningún peligro. ¡Usted es un insolente! Y usted una desesperada. Mira vos, no puede esperar un rato más. ¿Qué pasó con esa chica? No. ¿Oí algo de desesperada? Sí, se le muere la abuela, me di. ¿Estás seguro que era por eso? Sí, se ve que usted nunca tuvo abuela. Yo la conocí, una viejita chiquitita. Va, déjese de pavadas, hombre. Me voy para adentro para terminar una receta que van a venir a buscar. ¿Eh? Sí. Y ustedes cuiden bien el negocio. Vaya tranquilo, don Antonio. 69. ¿A quién llama? ¿No es que no hay nadie? Es para que escuche don Antonio. ¿Sabes que hoy estamos de turno? Sí, y no tenemos que... Justo hoy que el marido de la mina de la otra cuadra se va de viaje. El fato que me pierdo. ¿Qué mierda otra cuadra? Aguirre. No me diga que enganchaste a la señora Aguirre. Sí, sí, la enganché. Y que la primera vez que el marido no estuviera en casa me iba a avisar. Y me avisó justo hoy. Mira lo que me pierdo. Qué bronca, y la mina es una bomba. Y a mí me lo vas a decir. Estoy loco por esa mina. Pero si le pido permiso a don Antonio, me mata. Espera, ya sé. ¿Qué ya pasa? Lo tengo. ¿Qué? Es muy clarito. ¿Vos tenés el teléfono de la mina? Sí, claro, que lo tengo. Decile que llama acá. Que necesita a alguien que le aplique una inyección a domicilio. Que diga que está muy enferma, que está grave. Claro. Y entonces don Antonio tiene que mandar a uno de los dos. Sí, yo me hago el ocupado. Y voy yo. Tengo media hora para hacer juguetear de pequeño. Sí. No. Acordate de mí, ¿eh? Sí, para vos dedicado al primer. Pero vos sos mi hermano. ¿Qué digo, hermano? Vos sos mi papá. Bueno, bueno. Digo, mi papá, vos sos toda mi familia. Bueno, bueno, basta, que me estés emocionado. Por favor. Toma la ficha. La ficha también. Sí. Vos sí que sos... Yo puedo decir con orgullo, yo tengo un amigo. Don Antonio. Sí. Me mandó decir su señora que no se olvide de preparar el veneno para las ratas. Ya se le acabó todo. Y bueno, aquí estaba preparado. ¿Y vos hiciste todo lo que tenías que hacer? Sí, ya terminé todo. Bueno, entonces toma, lleva esto. Anda. ¿Hola, sí? Farmacia. Ah, sí, señora. Bueno, por supuesto que me acuerdo, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Qué le pasa? ¿Está enferma? Bueno, enseguida le mando, sí, la persona indicada. Una inyección, ¿cómo no? Deme la dirección, por favor. Eso mismo. Sí. Ya va para allá. Hasta luego, señora. Adiós. La señora de Aguirre necesita que le apliquen una inyección en la casa. ¿Quién va? Voy yo. ¿Cómo? Voy yo. No, voy yo. Yo dije primero. ¿Y qué problema hay? Cualquiera de los dos es lo mismo. No es lo mismo. Tengo que ir yo. Jorge, decile que es una broma. ¿Cómo broma? Yo para el trabajo soy muy serio. El laburo es el laburo. Pero si vos sos mi familia, vos sos mi hermano, mi amigo sos mi amigo, vos. Conocidos y gracias. Deme la dirección. No, démela a mí. Antes vas a tener que pasar por sobre mi cadáver. ¡Quieto! ¿Qué pasa ahora? ¿Les agarró la desesperación por trabajar? Ni una palabra más. Va Jorge y no se hable más. Sí, pero escúcheme. Don... ¡Cállese la boca! Una palabra más y lo despido. ¿Tiene la descartable? Bueno, dígale que no tarde más de 5 minutos, ¿eh? Porque ahí no tiene nada que hervir, así que... ¡Cállese la boca! Lo vuelvo a repetir. Saca la vuelta. No. Tómese todo el tiempo que quiera. Par de las cosas, más o menos. Porque las cosas hay que hacerlas bien, ¿entiende? Por Dios. No, la cliente tiene que quedar satisfecha. ¿Y esta va a quedar? ¿Cómo? Usted me conoce, ¿no? ¿Eh? Le voy a meter un jeringazo así. ¡No!
Sí. Permiso. ¿Quién es? De la farmacia. Buenas noches. ¿Pero cómo? ¿Y Alberto? No pudo venir. Me dijo que viniera yo, mire, lo que traje. Pero yo no estoy enferma. Bueno, yo sí. Pero oiga, ¿qué hace? ¿Qué le pasa? ¿Dónde está el dormitorio? ¿Qué dormitorio? Traes dos whisky, yo voy a poner un poco de música. ¿Qué tienes, estéreo o mono? ¿Pero qué me dice? Por favor, yo lo esperaba Alberto. Sí, pero no va a venir. ¿Ah, no? ¿Por qué? Iba a venir, pero de mala gana. Ya dijo Chala Aguirre, otra vez esa. Esa, ¿cómo? Mala gana, muy mala gana. Y digo, ¿cómo? ¿La señora Aguirre? ¡Señora! Hizo así. Bueno, entonces, iba a venir de mala gana y pip, pip, una moto. Un negro con un lomo así dijo, Julia, Julia. Y él, sí, ya voy. Agarró rulero, otra cosa, algodón, bueno, no sé, se fueron los dos juntos. Pero entonces, Alberto... Ah, ¿no lo sabía? No. Ah, perdón, yo creí que lo sabía. Bueno, parece que de pibe. Porque sí. Todos, viste que todos los pibes que van al potrero, que juegan. Claro. La rayuela, la pelota, el hoyo pelota, ¿no es cierto? Sí. Y el del hoyo pelota no lo sacaba. Parece que la madre lo mandaba a bañar. Un día lo agarraron todos los muchachos, que son como 8, lo hicieron bailar como 1 hora y media. Oh. Bueno, son cosas que le pasan a los chicos, ¿viste? Claro, porque parece que no es una enfermedad, pero después volvió de nuevo, empezó a bordar, que esto, que me gusta. ¿Pero qué haces? ¡Dame un beso! ¿Pero qué dices? ¡Dame un beso! ¿Qué me quieres? ¡Volver loco con todo lo que me estás contando! ¡Pero por favor, suelte! ¡Un beso, un beso! ¡Pero me volvió loco! ¡Déjeme! ¡Déjeme, por favor! ¡Por favor! ¿Eso? El portero. No, que no entre. ¡Pero el portero eléctrico, hombre! ¿Hola? ¿Quién es? ¿Quién? ¿Pero cómo ya volviste? No, nada, mi amor. Decía que me alegro mucho. En realidad estaba pensando, ¿qué te parece si vamos a comer algo afuera, eh? Ah, no, no tenés ganas. Bueno, bajo y vamos a lo de tu mamá, que vos tenías tantas ganas de ir, ¿sí? Ah, el portafolio. Bueno, yo te lo bajo enseguidita, mi amor, no te preocupes, ya bajo. No, pero ¿para qué te vas a molestar vos si yo puedo ir? No me cuesta nada, en serio, mi vida. Bueno, bueno, querés subir. Está bien, te abro. ¿Qué pasa? Mi marido tiene que bajar ya inmediatamente antes de que suba. Ah, ¿y vos te lo crees? ¿Qué marido? ¡Este es Alberto! No. ¿Qué no? Es capaz de hacer cualquier cosa con tal de arruinarme la noche. Hace vos, imita, ¿no sabés lo que es Alberto? Que es un infierno. ¿Pero estás seguro? Pero hace 30 años que lo conozco, que vivimos casi juntos, me lo vas a contar a mí. Este es, seguro que sé. Pero es que a mí me parece que... ¡Es él! ¿Qué va a ser tu marido? Lo conozco, ¿sabés cómo? Como si no hubiera parido de mí. Ahí está el timbre, pasa. Pero... Pasa, boludo. ¿Pero por qué me tuvo que hacer esto a mí, eh? Justo a mí, que soy como un hermano para él. Mejor dicho, era como un hermano. Porque ahora no, ahora se acabó para así. Mira, lo agarra. ¡Me dejé hablar! ¡Soltá! Vení, mira, no, no te vayas, no me dejé hablando como los locos, eh. Mira, ay, si me gustaría tenerlo es... Me volviste mal amigo. Eso es lo que sos, un mal amigo. No sé si justo, ¿no ves que no fui? ¿En serio? Sí, en serio. ¿En serio no fuiste? Iba a subir, pero me dije, no lo puedo traicionar así, Alberto. Que es mi amigo, que es mi hermano. Soy una porquería. Sí, una basura. Sí, Alberto. Tomá, anda vos y disfruta la voz. ¿Me lo decís en serio? Sí, vos te la mereces mucho más que yo. Yo que pensaba mal de vos. Perdóname, vuelvo a tener un hermano. Un hermano, un hermanazo. Ojalá que lo destroce. ¿Qué dice Aguirre? ¿Usted no se iba de viaje? Sí, pero tuve que volver a buscar el portafolio que me olvidé. Chao, hasta la semana que viene. Buen viaje. ¿Quién es? Alberto, abrime. Hace más de media hora que se fue. Estoy preocupado. Esa bestia es capaz de haberlo matado. ¿Por qué?
Porque soy un mal amigo. ¿Qué soy yo? ¡Soy una bestia, una fiera! ¡Había que arrancarme a mí! ¡Había que agarrarme y tirarme! ¡Está todo loco acá! Hola, Alberto. Habla Jorge. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Cigarrillos. Mándame rubios con el cadete. Nada. Sigamos con lo nuestro, señor Aguirre. Sírvase, son 5,000 pesos. Chao, buenas noches. Loco, que me asusta. Perdóname, es el aburrimiento. Mira, estas noches que estamos de turno, che, no se me pasan nunca, ¿eh? Sí, a mí tampoco, realmente. Tremendo, el aburrimiento. Mira. Mira. Qué moto. Qué imbécil. Qué mina. Mira lo que es eso. A esta mujer la atiendo yo. No la atiendo yo. No, señor, vos recién atendiste a un cliente. No, no, ese viene por mutual, así que no tiene importancia. No tiene nada que ver, la atiendo yo, ¿eh? Buenas noches. Bueno, buenas noches, diríjase a mí, por favor. Vengo a retirar este remedio, ¿está listo? ¿A quién se lo encargó? A otro señor, que ahora no veo, creo que es el dueño. Ah, mi socio, dirá usted, don Antonio, sí. En realidad yo acá tengo el 51% de las acciones. Muy bien, voy a ver si está listo. Mire, pasa el lampazo, y usted, por favor, no me lo entretenga. No le haga caso, quedó así de un balerazo que le dieron cuando era pibe. En realidad, el dueño soy yo, él es el cadete. Dígame, ¿lo puedo empezar a tomar hoy mismo? Claro, ¿por qué no? No, le pregunto porque hasta hoy estuve tomando unos antibióticos y... Un momento, a ver qué contiene esto. No, señora, lexodapin compuesto. ¿Se está dando con el lexodapin? Sí. No, entonces no. Está contraindicado cuando se toma antibiótico. Va a tener que esperar por lo menos 48 horas. ¡Uy, 48 horas! Menos sí. Mal que le pregunté, porque mi médico no me había dicho nada de eso. ¿Sabe lo que pasa? Que profesionales, serio, vamos quedando muy pocos. La veo medio palidona. ¿Sí? A ver el pulso. Sácate la ropa. ¿Cómo tengo el pulso? Usted bien, yo estoy que vuelo. Por favor, córrase. Son 10,000 pesos. ¡Qué pelelón! ¿Para la cabeza? 10,000. Sírvase. Muy amable. Hasta luego. Adiós. Adiós. Estamos abiertos toda la noche. Si precisa algo, inyecciones, especialistas, supositorios. Qué minita. Qué lomo esa morocha, ¿eh? Increíble. La verdad que he visto muy pocas mujeres así, ¿eh? Y yo también, sí, tan, pero como sí, esta ninguna. Como esta no. Y como este tampoco. Este es dinero del negocio, del patrón. Hay que ser honesto en la vida, ¿eh? Yo lo iba a guardar. Bueno, anda. Voy a ver si le saco el teléfono a esa morocha. Bueno. ¿A qué hora vino mi esposa? ¿Quién, doña Lidia? Sí. No vino por acá. ¿Cómo que no? Entonces, ¿quién se llevó el veneno para ratas que tenía preparado en el laboratorio? No sé. ¡Jorge! ¿Vos sacaste un veneno para ratas? ¿Yo para qué quiero veneno para la rata? ¿Veneno para la rata, dijiste? Sí, estaba en un frasco de recetas. Lo preparé y me olvidé de colocarle la etiqueta de veneno. ¡La moto! ¡La chica! ¿Qué fue lo que le diste a la chica? Un frasco que había en el laboratorio. No. No puede ¿qué? Ser. ¿Qué? No, yo no. Yo no. ¿Dónde está la chica ahora? ¿Dónde está? Se acaba de ir. ¿Y dónde está ahora? Hay que hacer algo. ¡No! Esa chica puede morir en cualquier momento. Es un veneno muy potente. Bueno, bueno. Calma. Tranquilos. Hay que pensar con serenidad. No ponerse nervioso. Eso no conduce a nada. ¿Están tranquilos? Sí, sí. ¡Yo no! ¡Soy un asesino! ¡Me preso por asesino! ¡Igual que papá! ¡Papá! Esperen, ahora que me acuerdo. La chica tiene que esperar 48 horas antes de tomar la primera dosis. ¿En serio? ¿Cómo lo sabe? Porque yo se lo dije. Ella está tomando antibiótico, lexodapin.
Ah, menos mal. Entonces tenemos dos días para encontrarla. Vamos a la comisaría. No, hombre. Si hacemos la denuncia, me cierran la farmacia por tener veneno sin etiqueta. Tenemos que encontrarla nosotros. Mejor dicho, ustedes, que fueron los que la vieron. Yo no me acuerdo ni de la cara. Sí, ¿dónde la vamos a buscar? Ni sabemos cómo se llama. Espera, espera. ¿Te acuerdas la campera que tenía? Y la moto esa gigante. Debe ser una de esas chetas que paran en la Recoleta. Claro, una cheta. Entonces, ¿qué esperan? ¡Vayan para allá! Tenemos que encontrarla, cueste lo que cueste. Bueno, denme un par de millones de pesos. ¿Para qué? El transporte. Ah, para los sándwiches. Debe estar por acá. Sigamos. ¿Cómo la vamos a reconocer si son todos iguales? No importa. Sigamos buscando, que debe estar por acá. A ver si reconozco la moto. ¿Qué pasa, abuelo? ¿Perdió algo? ¿Cómo, abuelo? ¡Abuelo, las pelotas! Muchacho, ¿viste? El abuelo me pegó. ¡No! ¡Quién calma! No, ¿qué hace? Bueno, no, ¡vamos! ¡No, no! ¡Dale! ¡No lo dejes ir! ¡Vamos, vamos, contenete! ¿Pero qué? ¿Por qué vienen en...? ¡Pero quieto, asesino! ¡Vamos! Sí. ¡Chancho! ¡No es más! ¡Vamos! Vos me conocés, ¿no? Tírame las agujas, men. ¿Qué? Que me tires las agujas. Ya no conoces de la farmacia. No es momento para poner inyecciones, nena. ¿De qué inyecciones me hablas? Tírame las agujas, te pregunto la hora. Oh, se pudrió todo, qué pálida. Está cayendo gente de barrio este lugar. ¿De barrio? Sí, sos de décima, rico. Pero esta la revienta, ¿ven? No, te tocó el amor propio. Sos de décima. Sos de barrio. Reconocelo. Déjame a mí. Fíjate. ¿Cómo actúa un hombre moderno? Estoy al tanto estoy que leo que soy un tipo de onda. Fíjate bien cómo lo hago, ¿eh? ¡Salud la barra, chuchamo! ¡Ya que usa la merluza y suelina la corvina! ¡Ey, ya! ¿Qué tal estuve? ¿Me entendés? Sí, sí, no me lo digas. Buenas noches, señorita. ¿No vio una joven de mediana edad con atuendo moderno, por ejemplo, campera, color rojo, con una mariposa plateada adelante y otra en la espalda? Nosotros no somos confidentes de la policía. ¿Quién le dijo que somos de la policía? ¡Ay, mira qué difícil! ¿Qué van a hacer dos tipos de traje acá adentro si no son polis? Mira, gordo, empilchados así no vamos a conseguir nada. Hagamos una cosa, nos encontramos acá dentro de media hora. Cambiate de ropa y conseguí una moto prestada, ¿eh? Vení, vamos. Hola, flacos. Mato Mil, adoro este lugar. Se pudrió todo. ¿Qué le habrá pasado al gordo? Ya tendría que estar acá. Seguro que no consiguió moto. ¡Guarda, guarda! ¿Pero qué haces? ¿No pudiste conseguir una moto menos llamativa? No, antes de conseguir esta rompí tres. ¿No ves que esa la hacen para los japoneses, que son flacos y chiquitos? Bueno, dale, vení. Vamos a investigar. Vamos. ¡Fuerza! ¿Pero qué hace? Te ayudo. No te hagas el pesado. ¡Oh, qué buen look, Ben! Sos un danger. Esto está todo podrido. El parraje está inaguantable. Haceme el favor. Circule, abuela, circule. Es una pálida, ¿eh? A mí no me copa.
¿No nos podemos sentar con ustedes? Y bueno, siéntense. Oíme, ay, che, pero es la primera vez que nos vemos por acá. Es que venimos de un congreso de chetos en Londres. Ay, qué brutal, estuvo lindo. Mató mil. Andamos buscando una muchacha que seguramente ustedes conocen. Es una flaca que anda en una mil y castiga una campera roja con una mariposa plateada en la espalda. ¿No la vieron? Yo nunca la vi. Yo tampoco. Yo sí. La única que tiene una campera así es Patricia. ¿Patricia? ¿Cuál Patricia? Bueno, la conocés, es de otra barra. ¿Es una alta morocha? Sí, es ella. ¿Y para qué la andan buscando? Es que le queda 48 horas. Le traemos el encargo de un amigo de Londres, ¿viste? ¿No sabe dónde la podemos encontrar? Y hay muchos lugares donde la pueden encontrar. ¿Ustedes conocen el boliche de Charlie? No. ¿Y la cueva del gato? Tampoco. Ay, pero che, qué pálidos. Ustedes no conocen nada. Qué aburrimiento. Los voy a tener que acompañar yo. Escúchame, Fabiana. ¿Qué? Pero justamente esta noche no habíamos quedado en que... Ay, pero muñeco, ¿qué te pasa? ¿Curtís apuro? En cualquier momento nos vemos. Vamos, boys. Sí. Camo. Sentate, huesos. ¿Viste lo que es esta mina? Lástima que no haya una para vos. ¡Chao, chicos! ¡Chao, flaco! ¡Chao, muchachos! ¡Chao! ¡Chao! ¿Cuál es? Esta, ¿te gusta? ¿Pero qué es esto, men? ¿Una moto o un tractor? La traje de Londres. Tiene un motor de 1200. ¿En serio? De 1200 mangos. Dale. Vos, flaca, vení conmigo. Sí. Y vos, seguinos. ¡Esperame, guacho! ¿Y qué pasó? Ya averigüé, se fue con Gustavo. ¿A dónde habrán ido? Cuando sale con Gustavo van a un solo lugar. ¿A dónde? Vamos para allá. Vamos. ¿Dónde? ¿Y? ¿Viste? Es la moto de Gustavo. Fenómeno, entonces uno de nosotros dos entramos con vos y la buscamos. Ah, no, querido, yo no puedo entrar. Me echaron hace 2 días y me prohibieron volver. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Le rompí la cabeza al tipo que venía conmigo. ¿Vos sabés que se quiso propasar? ¿Con vos? Mm. Con Blancanieves. Mm. Bueno, pero tenemos que entrar de alguna manera. ¿Qué podemos hacer? Ah, no sé. Yo me lavo las manos. Oíme, ¿qué te pasó? Siempre llegas tarde a todas partes, vos. ¿Qué querés? Si me paro en una esquina en un semáforo, un tipo me quiso meter una carta en la boca. Bueno, cuando termina, andamos con problemas. ¿Por? La flaca no puede entrar con nosotros acá porque tuvo un lío bárbaro. Así que tenemos que pensar algo. Y hay que pensar algo. Que nosotros tenemos que entrar de cualquier manera, ¿eh? Pero dale, entra. Pero che, nunca tanto uno tiene alojamiento. ¡Vamos! ¡Ay, qué bruto sos, eh! Bueno, deja bandera. Buena, ¿tiene habitación? ¿Qué? Si tiene habitación. ¿Qué qué? ¡Salí de ahí adentro, sordo! Mira qué pinta tengo. Jodete, tiramos la moneda y perdiste vos. Además, es que me estoy quemando soy yo. Mirá lo que parece. Mirá, nunca entré en un hotel alojamiento con un bagallo como vos. Nunca vas a ser marica, ¿eh? Esa cara, sabés cómo te defiende el culo, ¿no? ¿Qué os... ¿Por cuánto tiempo? ¿Un turno, dos turnos? Un ratito, nada más. Un ratito, sí, un ratito. ¿Qué quiere? ¿Que me quede a vivir acá? ¿Cómo la prefiere? ¿Interna o a la calle? Con espejos en el techo, música funcional, luces psicodélicas... Sábanas blancas, sábanas negras, un negro en las sábanas, gente aplaudiendo. Bueno, acabada, gallego. Hacia la corta. Dame la más barata, mira lo que es esto, mira. Una maja. ¿Eh? Una maja. Bueno, es que es mi novia, ¿eh? Bueno, perdón, perdón, se me volcó, ¿sabes? Sí, esto, sí, lo sé. 17, la desgracia. Es gustosa. Caramelos anticonceptivos. No, quiero quedar. Ay, glotona. ¿Qué dijiste? ¿Estás en pedo? Dame el brazo. ¿Qué? ¿Te agarró el romanticismo ahora? Escúchame, la primera vez que entro con un hombre en un hotel alojamiento. Yo también tengo mi corazoncito. Lo que pasa es que vos solamente querés mi cuerpo como todos. Dame un beso, George. No pasa, pelotudo. ¿Y ahora qué hacemos, flaco? No me digas flaco. Acá llamame Leonor. Está bien, Leonor. ¿Pero qué hacemos? Y buscar pieza por pieza. Vos agarrás por ese pasillo y yo voy a buscar por acá. Bueno. Anda. Leonor... Qué fuerte estás.
Perdón, ¿alguno de ustedes se llama Gustavo? Les pregunto si alguno de ustedes se llama Gustavo. Ando buscando a Gustavo. ¿Acá no está Gustavo? Disculpen, ¿eh? ¿Dónde estará Gustavo? ¿Quién es? ¿Pero usted otra vez? ¿Se volvió loco? ¿Qué hace acá? ¿Usted qué hace acá? No me diga que se viene a colocar inyecciones a un hotel alojamiento. Pero no diga pavadas y cállese la boca, que estoy con mi marido. ¿Con el bestia? No. Sí, sí. Al final no se fue de viaje y vinimos acá para amigarnos. ¿Con quién hablas, querida? Con nadie, mi amor, con nadie. Estaba cantando. ¡Enseguida voy! Sí, sí, mi amor, no te preocupes. Tómate todo el tiempo que quieras. ¡Una semana! Shh, por favor, tiene que irse antes de que salga. Si nos encuentra acá, nos mata a los dos. ¿A quién? ¿A mí? A mí me hace pelota. Tápeme, que no me vea. Sí, 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 sí. ¿Pero qué hace, no, hombre? Me tape, que pero no me por favor, ¿pero qué dice? Venga, chiquito. Váyase. Váyase. Pero por favor. No puedo salir. Está el mucamo. ¿Y ahora qué hacemos? No lo puedo tener toda la noche en el baño. Ya sé. Pídale un whisky. Cuando él lo va a buscar, yo me escapo. ¿Eh? Bueno, bueno. Sí. Pero usted no me mire, ¿eh? No, no. ¿Mucamo? ¿Qué necesita, señora? Un whisky, por favor. Sírvase. Gracias. Ahora... Pídale vasos, vasos. Necesito vasos. En la mesita de luz, abajo. Hielo, 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 pídale hielo. Hielo hay en el baño. ¿Y ahora qué le pido? ¡Que se vaya la mierda! Permiso. Oiga, ¿qué hace usted aquí? ¿Quién la llamó? Me mandan de conserjería traer estas toallas. Qué raro. Ah, debe haber sido la piba. Lléveselas al baño. Bien. Perdón, ¿usted no se llama Gustavo? No, no me llamo Gustavo. ¿No tiene una moto roja? ¿Moto yo? No. Sí, cara de cheto no tiene. Permiso. Señorita, le traje toallas. ¿Quién es? Soy Leonor, la mucama del piso. Ah, está bien. Me asusté porque pensé que era ese viejo decrépito. Si no te gusta, ¿por qué viniste con él? ¿Y qué quiere que haga? De algo hay que vivir, ¿no le parece? No, porque yo cuando era jovencita y bien bonita que era, no le entregaba mi cuerpo a cualquiera. Por eso soy mucama mucha honra, igual que mi madre. ¿Y qué quiere que haga? Cada uno hace de su columpito. Pero vos hiciste un carnaval. Perdóname, es que soy de chistosa, ¿no? ¿Quieres que te enjabone la espalda? Bueno, me encanta que me enjabone la espalda. Estoy tan mimosa. Ay, qué rica. Alcanzame la esponja. Gracias. Fíjate, mira qué suavecita que, ¿viste? El patrón la compra acá cerca en un supermercado. ¿Qué estarán haciendo esas dos ahí adentro? Ah. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pregunta? La señorita sufrió un desmayo. Pero tendría que haberle hecho respiración boca a boca. ¿Y usted cómo cree que empezó todo esto? ¿Eh? ¡Ay! ¡Me asustaste! ¿Vos y yo? ¿Los encontraste? No, hay que seguir buscando. ¡Ay, Gustavo, me muero! ¡Gustavo! ¡Ay, me muero! Llegamos tarde, se tomó el veneno. No, huevón, la debe estar matando el tipo. Y no es momento para interrumpirlos ahora. Sí. Debe ser un tipo joven. A veces pasa toda la noche matándola y nosotros acá escuchando, que no estoy para escuchar. Bueno, mira, vamos a darle un par de minutos, ¿eh? Sí. Vamos a darle un par de minutitos. Ay, ay, ay.
Parece que se calmaron. Ellos sí, porque yo no. Leonor, ¿nunca te dijeron que tenés una piel tersa? Sí. ¿En serio? ¿Vos sos Gustavo? Sí. ¿Pero quiénes son ustedes? ¿Y qué hacen aquí? Tenemos que hablar con la chica que vino con vos. Es una cuestión de vida o muerte. Llamala, por favor. ¿Pero cómo lo voy a llamar a la chica? ¡Llamala! ¡Hacele caso a la señora! Gracias, George. ¡Gorda! ¿Qué pasa? Vení, te buscan. Vení, gorda. Oh, Dios, si estás gorda, ¿yo qué soy? Vos no sos Patricia. No, soy Silvia. Pero esta noche vos no habías salido con Patricia. Sí, había salido, pero nos peleamos y se fue sola. Ah, así que me tomaste de segunda mano. De segunda mano. Sos un atorrante. No, para. No, sos un sinvergüenza. No, para que te explique. Bajemos, doña, que me parece que cobramos nosotros también. No, no, espera, así no, 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 me vas a explicar no. Todo. No, que todo, pero nada. ¿Por quién me tomaste? Esto no te lo perdono, Gustavo. Gustavo. Ay, Gustavo, me muero. ¡Qué facilidad de palabra tiene este tipo! ¡Ay, Gustavo, otra vez! ¡No, por favor, Gustavo! ¡Ay, me muero! ¡Para, fanfarrón! ¡Abrí a mí, no me vas a engrupir! Dale, no pagué, si total no hicimos nada. 800 lucas me cobró por entrar con este. Llego a entrar con vos, ¿cuánto me cobra? ¿Y no estaba, Che? Gustavo sí, pero estaba con otra mina. Parece que se peleó con Patricia y Patricia se fue sola. No me digas. ¿Dónde puede haber ido? Mira, el único lugar donde la podemos encontrar es en el baile de disfraces en la casa de Beto. ¿Y podemos ir? Sí, pero tenemos que conseguir un disfraz, si no, no entramos. En casa creo que tengo uno. ¿Qué le parece si lo vamos a buscar? Sí, disfracémonos que así estamos muy sobrios. Claro, sí, vamos, chicos, vamos. Vamos, monta. ¡Oh, Dios! Esperen un minuto. No hagan mucho ruido, que Claudia está durmiendo. ¿Quién es Claudia? Es una piba que vive conmigo. Me voy a cambiar, ¿eh? Si quieren tomar whisky, ahí tienen. Muñequitos ellos. Qué bien está esta mina, gordo. Despelote. Qué lindo bulín, ¿eh? Bastante lindo, sí. Pero si te cuenta, todas estas minas que andan a la onda cheta son bastante fáciles, ¿eh? Son re fáciles, qué fáciles. ¿No viste que todos estos chetitos que andan en moto se la pasan los unos a los otros? Así es. Y eso que no tienen experiencia como nosotros. Si tuvieran la nuestra. Gran piola, digo. Hombre de la noche como nosotros. Nosotros la reventamos bien. Porque hay experiencia, son años de luchar, de patear la calle. ¿Cómo? La noche de billar que tenemos nosotros. ¿Y le he dado? ¿Te acuerdas cuando me dormí de sella, que sabes? Oh. ¿Qué saben, eh? ¿Por qué te crees que esta mina vino con nosotros? ¿Para ayudarnos? ¿Para colaborar? No. ¿Sabes por qué vino? Porque está caliente. Eso está caliente. Tenés razón, claro que está caliente. Me di cuenta cuando nos manoteó, ¿no viste? ¿Cómo me tocó a mí? Sí, sí, yo lo noté. Los dedos sexuales, no sé, tiene algo especial. Sexo en los dedos, eso lo tiene. Está tirado a la cama esperando que vaya uno de nosotros dos, seguro, seguro. ¿Y nosotros por qué no vamos? Porque somos dos guachos. ¿Y por qué somos dos guachos? Porque nos gusta verla sufrir. Y no vamos nada. Nada, no vamos. No sé, gordo, pero queda mal, tendríamos que ir. Claro, para no perder el promedio, ¿viste? Sí, uno tiene que ir. El prestigio es el prestigio. ¿Lo jugamos a la moneda como siempre? ¿Cómo no? ¿Cómo siempre? Muy bien. Caro Cruz. Cruz. Espérame acá. ¿Cómo voy a ganar si nunca me la muestra? ¡Ay, che! ¿Pero qué te pasa? ¿Nunca golpeas antes de entrar? ¡Te vas ya! Ah, no disimulé, dame un beso, dale. Dime, ¿pero qué modelo curtís, macho recio, ahora, che? Sí, debería ser tu macho para terminar con esta joda del y los mocosos. Soy tu macho, dame un beso. Así que el papito quiere un besito. Amoroso, a ver, deme esa trompita. Sí. Ay, pero qué linda trompita que tiene papito, tan gordita, amorosa. ¿Qué? ¿No querías un besito? Y ahí tiene un besito el muñequito, en su boquita trompudita. ¡Opa! Siempre me hace lo mismo, engañándome, como un chico. Esto no es de amigo, no, no es de amigo. Lo de la moneda me lo va a pagar a mí. Sí que me lo va a pagar. ¿Qué se cree que soy? ¿Un chico? No, no soy, soy un hombre grande a mí. ¿Y qué pasó? Anda vos porque estoy tentado.
Vamos, chicos, apúrense. ¡Ah! ¡Rápido! Sí, falta mucho para llegar. Ya no doy más. Pero si ya llegamos, esta es la casa de Beto, ¿no ven? No podías haber conseguido otro disfraz, imbécil. Si lo único que había en el club era este y dos disfraces de pollitos. Vengan, entremos, vamos. A la derecha. Apúrense, sí. Che, déjame no pasar. Si es tarde, ya me hartan. Apúrate. Apúrense. Ay, ven. Hola, Beto amoroso, ¿cómo te va? ¿Cómo está? Aquí estoy con unos amigos, ¿llegamos tarde? No, pero por favor, todavía queda gente. Divino, ¿vino Patricia? Sí, estaba por ahí. ¿Ah, sí? Vino disfrazada de princesa rusa. Ay, qué brutal. Sí, buscala que debe estar. Ok, cómo no. ¿Tus amigos quiénes son? Ay, no sé. Che, ¿cómo se llaman ustedes? Ya está, estoy con Greve, dale, entra que me ahogo. Ay, ya está, estoy no sé qué, qué sé yo, no sé. Pasa. Adelante. Bueno, vamos a separarnos a ver si la encontramos por algún lado, ¿eh? Ustedes vayan por allá, que yo la busco en otro salón, ¿ok? Ok. De negro, yo no aguanto más, yo voy a salir de acá, ¿eh? Está bien, salgamos, total, ya estamos adentro. Ah. Linda fiesta, ¿eh? Mira qué ambiente de alegría que hay de jolgorio. ¿Lindo, che? Sí. Es una cosa, está mejor con la careta, ¿o? Ay, dame lo mismo, eso. ¿No? Sí. Mira, Jorge, ahí hay dos disfrazadas de princesa rusa. Pero son locos, ¿qué tomaste? Para vos, para mí son princesa rusa. Vení. ¿Alguna de ustedes es Patricia? En los bailes de disfraz no se preguntan nombres. Perdona, pero no estamos para jueguitos. ¿Qué haces, atrevido? Esta no es. Esto no puede quedar así. La costumbre es que el que le quita la careta al otro le tiene que dar un beso. No, pero escúchame. Estamos buscando una chica cada vez. ¡Pero estamos... nada! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Es mi amigo! ¡Qué joder este baile! ¡A vos, vení, dame el... ¡Sí! ¡Sí, papito! ¡Vos te lo buscaste! ¡No! ¡Dame esa trompita! ¡Dame esa trompita! ¡Ah, que te dio un piñón! ¡Sí! 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 Buenas noches, oficial. ¿Algún inconveniente? Sí, ha habido varias quejas de los vecinos por lo que está sucediendo en esta casa. Lo lamento, pero vamos a tener que entrar a echar una ojeada. Por supuesto. Pase, va a ver que no hay nada raro. Es nada más que un baile de disfraz. Adelante. Gracias. Conmigo. Pero, che, esta Patricia no aparece por ningún lado. Y Fabiana tampoco. Y no nos podemos ir sin ella. ¡Fabiana! 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 No saben dónde podría conseguir una lima y una soga para escaparme de la cárcel. Sí, allá. Allá. ¡Fabiana! ¿Qué pasa? ¿Por qué está gritando? ¿No ve que molesta a los vecinos? Tómatela, grandulón, que vayas a molestar. A ver, por favor, los documentos. ¿Querés jugar? ¿Eh? Si querés jugar, por favor, los presos se fue para acá. Sí. Para. ¡Agentes! ¡Agentes! ¡Uy, ahí viene! ¡Trota, ta, 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 ta! ¡Pum! ¡Tingui! ¡Ah, ¡Vamos! ¡Bueno, vamos! Chao, Rica, te llamo el lunes. ¿Y? ¿La encontraste a Patricia? Me dijo Luis que se fue hace un rato. Oíme una cosa, Betito. ¿No viste los dos tipos que venían conmigo? Los que estaban disfrazados de caballo. No, yo no los vi. Era rarísimo, no entiendo nada. Permiso, por favor, abra un paso. Sí. Ay, ¿qué pasa? ¿Se lo llevan a la comisaría? No, si nos van a llevar al hipódromo. Vamos, vamos, al patrullero. Sí, sí. Fabiana, avísale al farmacéutico de Chile y San José que no venga a sacar de la comisaría, por favor. Va a ser mejor que le avise a Mandrake. Vamos al patrullero. Qué grande, Mandrake. No, vamos, Mandrake. Por favor. ¿Qué fue lo que hicieron? Ah, no sé. No tuvieron tiempo de contármelo. Firme aquí, por favor. Ahí los tienen. Los dejamos salir porque el señor responde por ustedes y es un acreditado comerciante. Si no fuera por él, tendrían por lo menos 2 meses de cárcel. Muchas gracias, oficial. Le aseguro que en el fondo son buenos chicos. Está bien. Espero que no se equivoque. Y usted, señorita... Vaya a cambiarse, por favor.
Sí, claro. Con el apuro no me había dado cuenta. Gracias, amoroso. No, no. Así que no pudieron encontrarla. No, y eso que la buscamos por toda la ciudad. Esta gente no descansa nunca. Dormimos un poco, después la seguimos buscando. Están locos. ¿Cómo pueden pensar en dormir cuando la vida de esa chica está en peligro? Hay que seguir buscándola hasta que la encuentren. Pero yo estoy sin dormir. Don Antonio tiene razón, tenemos que encontrarla. Sí, de día no sé dónde la vamos a buscar. Yo sé de alguien que nos puede ayudar. Vamos. ¿Pero qué hacen acá? Me estaba por acostar, no doy más. No, no, es que tenemos que encontrar a Patricia, sea como sea. ¿Pero por qué tanto apuro? ¿Por qué no esperamos hasta mañana? Me muero de sueño. No, no, mira, no, olvídate el sueño. Yo te voy a explicar, nada más no podemos esperar. Patricia, vino a la farmacia y dio un remedio. ¿Fabiana? ¿Con quién estás? No te preocupes, Claudia. Seguí durmiendo. Está bien. Si es como me lo explican ustedes, tenemos que seguir buscándola. Sos muy buena. Voy a tomar una ducha para despejarme y salimos, ¿eh? Sí. Si quieren hacerse café, vayan a la cocina. Pero no hagan mucho ruido, ¿ok, amoroso? Ok. ¿Siempre dormís así? No, a veces no me pongo tanta ropa. Bueno, sí, Jorge, no te duermas, ¿eh? Ah. Va, no te duermas. Voy a preparar un poco de café. Arriba. Permiso. ¿Qué estás haciendo acá? ¿Te vas? No, me quiero quedar con vos. Alberto me dijo que me dé una ducha para que me despeje. Ah, entonces poné la cabeza bajo la canilla de la cocina. No, no es lo mismo. Ah, no, entonces espera que salga yo. No, tampoco es lo mismo. ¿Pero vos querés despejarte o qué? ¿Qué? ¿Pero no estaban desesperados por encontrar a Patricia? No, yo me quiero quedar con vos. A Patricia que la vaya a buscar a Alberto, que él fue el que le vendió el veneno. Ah, vos vas a ser cómplice de él. No, yo voy a ser testigo en contra de él porque él es un asesino. Pero che, Alberto es un buen tipo. Es un degenerado que se mete en los baños de las mujeres para aprovecharse de ellas. Ah, ¿y vos qué estás haciendo ahora? Lo mío es distinto porque te amo. Déjame duchar con vos, ¿eh? Después nos casamos. ¿Querés? Sí. Claro, yo sabía que te iba a encontrar acá. ¡El asesino! ¡Dale! Siempre lentos, es increíble. ¿Dónde es? Este es el negocio. ¿Este es un negocio de ropa interior? ¿Qué tiene que ver, amoroso? Es de una amiga mía. Vamos, entre. Hola, Laura, ¿cómo estás? Hola. ¿Está Liliana? Está en el depósito. ¿La podés esperar o estás muy apurada? Estoy apuradísima. Bueno, entonces vení que te llevo. Chicos, ¿me pueden cuidar al negocio? Sí, cómo no. ¿Sí? Cuiden bien el negocio, amorosos, ¿eh? Anda tranquila. Buenas, ¿me puede atender, por favor? Le doy, la atiendo. Bien, señorita, para eso estamos. ¿En qué la puedo servir? Necesito un corpiño, pero como hace mucho que no uso, me tiene que tomar las medidas. Sí, cómo no, encantado. ¿Dónde lo tengo? Acá está. Vamos a ver, ahora sí. Quítese el saco y déjelo ahí. ¿Cómo no? Sí, eso es. Bien, veamos ahora sí. Perdón. Tan corto. ¿95? ¿95? No puede ser, yo creí que tenía casi 100. Pues no, esto dice 95, vamos a medirte de nuevo entonces. Vamos a ver, gira un poco, señora. Sí, 100. ¿Vio que yo tenía razón? Sí, entonces la cinta debe andar mal. Permítame. Sí, tiene razón, 100. Bien, enseguida le voy a traer el modelo. Permiso. Perdónenlo, es nuevo en la casa. No sabe esto de las mediciones, ¿vio? Este le va a quedar fantástico.
Está bien, envuélvamelo. ¿Cómo no? Pero González, ¿cuántas veces le he dicho que no se puede entregar la mercadería sin antes probarla? Tiene razón, señor jefe, perdóneme. Señorita, se lo va a tener que probar. Por su seguridad, norma de la casa. Bueno, está bien, veo que esta es una casa muy seria. Por supuesto. González. Sí. ¿Por qué no le muestra nuestra oferta en slips, eh? Pruébeselo. ¿Están baratos los slips? Regalados. Quiere, señora, por favor. A ver. Para mí es un... Usted tiene la mano más chica. Sí. Enseguida se lo alcanzó. Desvístase, señora. Ya le traigo. ¡Chicos! ¿Sí? Dice Liliana que es probable que Patricia esté en el baño turco. Así que, ¿qué les parece si vamos para allá? Bueno. Vamos, vamos rápido. Sí, vamos. Hasta luego, Laurita. Gracias por nada. Chao, Laurita. Chao. Adiós. Hasta luego. Gracias por cuidarme el negocio. Chao, Laurita. ¿Y usted qué hace ahí? Ay, estoy esperando una oferta. No, esto no es para vos. Chicos, el portero no la conoce a Patricia, así que hay que entrar a buscarla. Bueno, vos que la conoces, entra. No, amoroso, yo no puedo entrar. ¿Por qué? No me digas que acá también le rompiste la cabeza a un tipo. ¿Sabes lo que pasa? El baño turco me hace subir muchísimo la presión. Ah, no, no, no. No, ¿eh? Le llega a subir mala presión a esta, rompe todo el edificio. Ay, sos degenerado, ¿eh? ¿No pensás en otra cosa? No. Bueno, che, ¿qué hacemos? Esperando que también salga por esa puerta. Ya sé, tengo una idea. Jorge, vení conmigo. Vos, esperanos acá. Okay. ¡Ah! Pero son ustedes. ¿Pero qué hacen con ese modelo? ¿A dónde van? Vamos a entrar. Ustedes no están locos, esto es para damas solamente. Hemos recibido una denuncia que acá adentro hay una bomba. Así que no perdamos tiempo y no deje entrar a nadie. ¡Revisalo! Acá no hay nada. Acá tampoco. Comunícame con la comisaría. Acá hay una bomba y la tengo que encontrar. ¿Una bomba? Sí, una bomba. ¿Y si la encuentras, qué hace? ¿Tiene que desactivarla? No, lo reviento. La bomba. Eso no es. A ver, vos. A ver, la bomba. No, la tenés vos. No, no. Ay, qué bombito. Bueno, y ahora todos en bola. Ah, no. Bueno, empiezo yo. Buenas tardes. ¿Usted nos llamó? Sí, señor oficial. Adentro el tipo de brijada de explosivos. Parece que han puesto una bomba. Me dijeron que no dejara pasar a nadie. Viene gente que sabe trabajar. La gente es que no salga ni entre nadie de aquí. Perdón, señorita, ¿espera algo? Sí, estoy esperando a una amiga. Pero como tarda mucho, me parece que me voy a tener que ir. Lo lamento mucho, pero hasta que no salgan los de la brigada de explosivos, de aquí no puede entrar ni salir nadie.
Perdón, ¿no nos conocemos? No creo, salgo tan poco. Sin embargo, yo juraría que la conozco. Seguro que me confunde con otra. Hay tantas chicas iguales a mí por la calle. Sí, puede ser. ¿Y? ¿La encontraste, Patricia? No, ¿y vos? Yo tampoco. ¿Qué hacemos ahora? ¿Y vámonos? Yo me quiero quedar un ratito más. No, vamos, que nos espera Fabiana, vamos. Vamos a quedar un rato más. Vamos, vamos. Un ratito más. ¿A qué ratito más? Larga, vamos. Un momento. ¿A dónde van? Vamos a revisar el sauna. Las credenciales, por favor. La tenemos en el camión. Ya se lo traemos, ¿eh? Agentes, detengan esos dos. Con razón ya me parecían voces conocidas. Entonces ella... A usted también me parece que la conozco. Ah, sí, ahora me acuerdo. Se me había hecho una laguna. ¡Hola, amorosos! ¿Estaban acá? Sí. Mm. Sí, ya sé, ya sé. Esta vez son tres los que vienen a sacar. Espero que la próxima no lo metan preso usted también, ¿eh? A mí no. No se preocupen. A mí por qué me van a meter preso. Además, le aseguro, señor oficial, en el fondo son buenos chicos. Sí, sí, ya sé. Lo mismo dijo la otra vez. Ahí lo tiene. ¿Cómo, ya? En el calabozo se encontró con algunos amigos. Ya viene. Son 5 minutos. ¿Qué te pasa, Claudia? ¿No saliste? No me siento bien. ¿Estás con gente? Estoy con dos amigos, son de confianza. ¿Quieres que prepare café? Quédate tranquila, no te preocupes, ¿eh? Chicos, esperen un minutito que ya vengo. Gordo, ¿qué tal estará la amiguita de Fabiana? Mira, con que esté la mitad de lo que está Fabiana, es suficiente. ¿Crees que le diga a Fabiana que te presente a la amiga si hace pareja con vos? ¿Por qué conmigo y no con vos? Pero Gil, gilazo de goma. ¿No te das cuenta que Fabiana está muerta conmigo? No te vas a ir nunca, ¿eh? Acá el único Gil sos vos. Si todavía no se arrojó a mis brazos, es porque le da pena verte en banda a vos. Si me quema con los ojos, ¿no te fijaste? Cuando... ¿Eh? Ya. Prefiero no seguir hablando del tema, porque no quiero herirte más. ¡Nunca tuviste una mina! Y ahora me vas a decir que esta mina está muerta por vos, que te da bola. Larga, che. ¿Que yo nunca tuve una mina? ¿Y la polaca? ¿Qué era? ¡Un giro! Claro, porque la chica que salía el verano pasado con vos era una arquitecta. Si la chica que salía conmigo hacía lo que hacía y cobraba, era para ayudar a la madre que estaba muy enferma. Sí, pero da la casualidad que todas las chicas que salen con vos tienen la madre muy enferma. ¿Qué? ¿Mi novia era una loca? No, pero un giroflex era. ¿Qué giroflex? ¿A quién? Che, ¿qué les pasa? ¿Pero por qué gritan? Córtenla de una vez, ¿no ve que Claudia se siente mal? No, estábamos haciendo planes para ir a buscar a Patricia. Recién hablé con un amigo de ella. Me dijo que hoy iba un grupo grande a un restaurante oriental. Puede ser que esté ahí. ¿Vamos, chicos? Vamos. ¿Te diste cuenta? ¿Viste cómo mira? Que está caliente, amigo. Camina, fe. Buenas noches. Por mucho, pero... Nuevas... recién llegadas del casino de Beirut. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Vamos a tener que esperar toda la noche en la puerta? ¿Y si esperamos en una pizzería? No, ¿qué pizzería? Déjame a mí. Mister. Salam. Salam. Señor. Salam. Vea, ¿dónde queda la entrada de los artistas? Nos gustaría ver a esas chicas. A la vuelta hay una puerta. ¿Sí? Puede ser que las vean entrar, porque todavía no llegaron. Vamos. Gracias. Salam. Chao. Salame.
¿Pero qué pasa que la bailarina no ha llegado todavía? No sé, patrón. Si usted quiere, voy a fijarme. Pero el público está nervioso, aunque sea que salga una. Déjenme, ya voy. Pero ya, habibi, ya, ande, ya, ande. Mishkar Allah. Mishkar Allah. Señoras y señores, por fin, dentro de unos minutos nada más, vamos a presentar a estas simpáticas bailarinas. Señoras, señores, por fin ha llegado el momento de presentar a la primera bailarina. Con esta plata, este le tiene que dejar al músico para repartirla. Ay, yo no sabía, porque en Beirut es distinto. ¿Tengo un momentito libre? ¿Cómo no va a tener, preciosa? Vaya, todo lo que usted quiere, vaya. Tiene razón, el que la trajo es una bomba, con bailarina así, vamos a llenar el local todas las noches. ¿Puede ir a traer las otras dos, sí, bailarinas? Yo se las traigo. Bueno, señoras, señores, vamos a traer ahora dos simpáticas bailarinas. Un aplauso. Vení, vení, acá. Bueno, señoras, señores, parece que estas chicas son demasiado tímidas. Más aplausos, por favor. Tenemos que irnos antes de que vengan las verdaderas bailarinas. ¿Y cómo hacemos? Rumbeando para la puerta. Niña,
Bibi. Sí, pero tenemos que dejar el dinero. Dejarlo si lo ganamos nosotros, ¿por qué? Ay, porque es la costumbre, no te dejan ir. Yo gané un montón de millones y lo tuve que dejar en bandeja. Tengo una idea. Escucha. ¿Por qué hace eso a mi esposa? ¡Socorro! ¡Tiene una pistola! Bien, flaco, tuviste fenómeno. No, después repartimos. ¿Qué? ¿Me va a dejar algo a mí, no? Por supuesto, che. Voy a fijar si lo sigue alguien. Sí. Déjame mirar. Oh, ya. Perdón, ¿puedo hacerles una pregunta antes de llevarlos? Antes le quiero hacer una pregunta yo. ¿Usted es el único policía que trabaja acá en la ciudad? Buenas noches. ¿Qué deseaba? ¿El dueño está? Sí, un momento. ¡Por Antonio, lo busca! ¡Un oficial de policía y tres chicas! ¿Cómo, chicas? ¿Qué decís? Bueno, tranquilo. ¿Otra vez? Los traje directo para aquí para ahorrarle el viaje a la comisaría. Pero, señor oficial... Sí, ya sé. En el fondo son buenos chicos. ¿Y? ¿Qué pasó? Nada, no hay forma de ubicar a Patricia. No está por ningún lado, nadie sabe dónde vive, ni el teléfono, ni siquiera el apellido. Ay, yo no sé, esta chica es un fantasma. Cada vez faltan menos horas. De acuerdo a lo que dijo Jorge, esta noche va a tomar el veneno. Ah, sí, que se mate, yo no doy más. Ah, qué lindo, ¿eh? Y yo toda mi vida en la cárcel, don Antonio en la calle. Lindo amigo, ¿vos permitirías eso? ¿Permitirías que me pase eso a mí? Sí. Igual, tenemos que seguir buscando. ¿Por qué no avisamos a las radios y canales de televisión para que den la noticia? ¡Eso! ¿Pero cómo no se nos ocurrió antes? ¡Vayan! ¡Vayan ya mismo! ¡Recorran las radios y los canales! ¡Sí! ¡Vayan! ¿Usted cree que la encontrarán? ¡Es mi última esperanza! Buenas tardes, señor. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? No, te apuro, rápido. Te apurado. Me digo, me dice. Y lo verás sin atrás. Necesito sin atrás. Basta, sí, no. Vuelve. Qué manga de loco que hay acá. Chao, hasta mañana. Señorita, buenas tardes. Señor. ¿Usted trabaja acá? ¿Saca el canal? Sí, trabajo en canal. ¿Qué, secretaria de algún jefe, algún capo? No, trabajo en la parte periodística. Ah, pero me viene bien porque tengo que hacer un llamado solidario. No, pero mire, yo estoy un poco apurada, tengo que hacer una nota, porque ¿qué necesito? No, tengo que ir a la parte de periodismo, ¿vio? Cuando... Mire, yo estoy un poco apurada, pero si usted entra ahí, estoy seguro que alguien lo va a atender. No, gracias. No hay ningún problema. Hasta luego. Chao. ¿De dónde la conozco yo a esta? ¿Dónde la vi? La mesa está servida. No. La mesa está servida. La mesa está servida. La mesa está servida. Buenas tardes, señor. ¿Me podría decir cuál es el estudio 3? Por favor, señor, no me interrumpa. De verdad que tengo un parlamento muy difícil. Disculpe, lo que pasa es que estoy muy apurado y quiero saber cuál es el estudio 3. El estudio número 3 creo que es este. Por favor, me deja de ensayar. La mesa está servida. La mesa... Está servida. La mesa está servida. Qué difícil la vida de actor. Cuánto sacrificio. La mesa está servida. Felicitaciones. Lo ha hecho usted muy bien. Lo invitamos entonces ahora a que se incorpore al resto de los concursantes. Y ahora en nuestro espacio nace un ídolo buscando la voz romántica del año. Presentamos al próximo participante. Buenas tardes, señor Mateico. Buenas tardes. Mire, yo venía por el... No, hace falta que usted explique nada. Acá lo sabemos todo, ¿eh? Qué alivio, ya le aviso a Alberto, entonces. Díganos solamente el tema que lo trae. El veneno. El veneno. Señoras, señores, el señor cantará el bolero
Veneno. No, escúcheme. El veneno que te vendimos la otra noche en la farmacia, no lo tomes, porque es para las ratas. No lo tomes, porque si tú lo tomas, ese veneno, mi amigo y yo, irremediablemente, irremediablemente, iremos en cana. No, no lo tomes el veneno, no lo tomes, guapachosa, no lo tomes el veneno, no me lo tomes, no me tomes, porque es para la rata, agarra la maraca, agarra lo que quieras, pero no me toques el veneno, porque yo voy a ir en naca y con mi amigo vamos a terminar los dos encalastados para el resto de nuestras lifes. No tomes el veneno, no lo tomes, porque me pongo guapachosa, me pongo como loco si tomas el veneno y rompo todo y voy a ir en naca. No tomes el veneno porque iremos en cana. En cana, en cana, en cana, lo baba y yo y Alberto. Gracias a cada... ¡No lo tomes! ¡El veneno del otro día! A la vuelta, por otra puerta. Gracias, de nada. Cacho Fontana, ¿cómo le va, señor Fontana? ¿No me firmaría un autógrafo? Pero qué casualidad. Acá tiene su nombre. Alberto. ¿Qué tal? ¿Las mellizas? Muy bien. ¿Sí? ¿Bien? ¿Nunca las bañó usted? No. No, no se animó, ¿no? Son muy tiernitas. Claro, me da miedo. ¿Y su esposa, Liliana, no trabaja? No, no la deja. ¿Eh? No, no, no. Pero... Escúcheme, ¿y hay alguna posibilidad? No, yo trabajo en una farmacia y con un gordito hacemos... cosas cómicas. No, no. Podríamos, a lo mejor le hacemos una demostración. No, no, no. ¿Cualquier pariente? Cualquier pariente, si necesita ponerse una inyección, yo ahí hay un posado. Sí, ya sé, pero digo por si quería. Digo, qué plomo. No, no. Gracias, don Fontana. Qué bacano. Buenas tardes, señor. Traigo un llamado a la solidaridad. ¿A quién debo entregárselo? En ningún lugar. Solamente se reciben por la mañana. No, pero no puede ser. El plazo vence esta noche. No puede pasar. Yo solamente cumplo... Pero no, 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 se puede hablar con alguien. No se puede pasar. Ahora vamos a la prueba del cigarrillo, ¿eh? Atención, ¿eh? Va a entrar por mi oído derecho y va a salir por la nariz. ¿Qué tal? Siempre las mismas boludeces. Atentos que en 10 segundos salimos al aire. Ojo, que no podemos parar porque vamos en vivo. Toma. 3, 2, en el aire. Señor Morrison, lamento comunicarle que su hija ha muerto. ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Y cómo murió? Envenenada. ¿Envenenada? ¡Oh! ¡Pobre mi hermanita querida! Pero no se preocupe, no se preocupe. Les aseguro que el asesino no escapará. Están cerradas todas las carreteras. Ya va a caer en nuestras manos. ¡Permiso! Señores. Sigan, sigan. Es en vivo. ¿Qué hace usted? ¿Quién es? ¿Qué hace acá? Nada, vengo por el asunto del veneno. ¿Cómo? ¿El veneno? ¿El veneno? ¿Pero qué sabe usted? ¿Cómo lo voy a saber yo si yo fui el que se lo dio? ¡Usted fue el que envenenó a mi hija! ¡No, no! ¡Miserable! ¡No, no! ¡Te voy a matar! ¡Cállate, miserable! ¡Gente que es! ¡Miserable! ¡Te voy a dar! Toma, amoroso. Ponete esto y toma dos aspirinas. Pronto se te va a pasar. Gracias. Ah, y lo peor es que no sirvió para nada. Hace 3 horas que están pasando el anuncio por televisión y ni noticias de Patricia. ¿Cómo que no sirvió para nada? Yo gané el concurso La Voz Melódica del año. Veneno. No tomes ese veneno porque morirás. Terminala, por favor. Oh. Lo terrible es que no hay solución. Don Antonio fue a hacer la denuncia a la comisaría. Pobrecito. Es el fin de la farmacia. Qué triste destino. Ustedes a la calle y yo a la tele. Veneno. Tómese ese veneno.
Y encima con una muerte en la conciencia. Ay, cómo me duele. Sí. ¿No querés tomar una aspirina? No, ¿para qué? Es igual morir de un dolor de cabeza que en la cárcel. No lo tomé. Hola, Fabiana. Hola, Claudia, ¿cómo te sentís? Más o menos. Hoy tengo que empezar a tomar el remedio nuevo. Espero que me pase. ¿Me das el agua, por favor? ¡Patricia! ¿Pero qué Patricia? Si ella se llama Claudia. No, esta es la chica de la farmacia. Y este es el veneno. Ah. ¿Cómo no tenés una moto y una campera con una mariposa bordada? La moto sí, pero la campera me la prestó Patricia. Con razón. ¡Con razón! Mirá lo que ibas a tomar. ¡Veneno! Sí, veneno es. Ay, chicos, menos mal que todo terminó bien. No, no, todavía nos falta don Antonio. Jorge, sí. Tenemos que ir a buscarlo. Deja de pasar, Clara. No tomes ese veneno. Mira, estoy tan alegre que ya ni me duele la cabeza. Ah. Vamos. Ay. Sí, señora, enseguida me ocupo, sí. Buenas noches. Lo siento mucho, pero esta vez se equivocó. Siempre. Los debe... Vengo a entregarme yo. ¿Usted? Sí. ¿Y qué fue lo que hizo? Y mire... ¡Nada hizo! ¡No hizo nada! ¿Cómo que no hice nada? No hice nada. ¿Cómo que no hice nada? No hay que perder tiempo. Es hora de decir la verdad. Ya la encontramos a Claudia. A Patricia. La del veneno. Después les cuento. ¿Qué? Entonces, no tengo que cerrarla. Para... Perdón, pero me gustaría saber qué es lo que pasa. Si no es mucha molestia, ¿me puede decir qué es lo que hizo? Nada, cruzó un semáforo con luz verde. Pero si con luz verde justamente se puede cruzar. ¡Ahí! ¡Pero le dije! ¡Yo que no se tenía que preocupar! ¡Vamos, vamos, don Antonio! ¡Buenas noches! Discúlpelo. Está contento. Vaya. Así es. ¿Cómo me ves? Hermoso como yo. Sos bonito también. ¿Y a moi? Se ve que aprendiste de mí, negrito. Es que aprendiste. Es verdad. He aprendido mucho. Hola, chicos. Qué olor a perfume barato. ¿Esperan a alguien? Es... Tenemos ganas de ir a tomar algo. ¿Nos invitan? No, estamos esperando dos señoritas, dos damas. ¿Pero qué decir, dos señoritas? Dos monumentos, chicas, van a ser puestas en Nueva York. Por favor, aire, aire. Vamos, dándole a los rublemanes, aire, que viene el patrullero, vamos. No hagan tanta bandera, che. Ojalá que los claven. ¡Gila! ¡De la torranta! Mira vos, barata. Hola, amorosos, ¿cómo están? ¿Esperan a alguien? Chao, belleza, cada vez más rico estás. Chao, rico. Hola. Fabiana, ¿se van a ir con ellos? Y en el fondo son buenos chicos. Pórtense bien, ¿eh? ¿Pero qué pasó, Jorge? ¿En qué fallamos? No lo sé, no lo sé, no me explico. Tremendo, esto lo dejaron plantado. Algo va a aparecer, calma. Uy, mira quién viene. Tranquilo, déjame a mí. Hola, chicas. ¡Qué olor a perfume barato! ¿No quieren tomar algo con nosotros? Claro, como las otras se fueron, ahora si quieren salir con nosotras se van a tener que poner con $100 cada uno. ¡Gile! ¡Anda, borracha! ¡$100! ¡Atrevidas! ¿Pero quién se cree que somos? ¡Nosotros! ¡Pagar $100 nosotros! ¡A los reyes de la noche! ¡$100! ¡$100! Si siempre pagamos 70. ¡Claro! ¡Qué caro está todo!